¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy me acompaña Iván Díaz Garza, Sustainability Manager de Lego Group. Iván es químico farmacéutico biólogo con especialidad en sistemas de gestión y MBA en la especialidad en dirección empresarial, ambas por la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. Iván cuenta con 12 años de experiencia en tópicos relacionados con el medio ambiente, sustentabilidad, seguridad industrial y salud en diversas industrias como transporte, automotriz, metalurgia, espectáculos, eventos masivos y juguetes en contexto tanto local como global. Actualmente colabora en el equipo global de sustentabilidad en operaciones del Grupo Lego en la posición de Sustainability Manager Americas Manufacturing. Iván, muy bienvenido a Revolución Circular. ¿Qué tal? Con el gusto de saludarte. Muy agradecido por tener la oportunidad de compartir contigo hoy, saludando a ti y a toda tu gran foro. Iván, para nosotros es un tremendo orgullo contar con la experiencia de Lego, porque es una marca que está muy cercana a todas las personas del planeta, a la gente que sigue Revolución Circular, y particularmente de niños y niñas, yo me siento identificado, que nos marcó desde la infancia y está muy, muy cercana al corazón. ¿Quién no conoce Lego? Pero en el contexto del podcast, Iván, te agradecería, para la gente que nos acompaña en América Latina y en todo el mundo, que nos contaras un poco esta interesante historia de Lego. ¿Cuáles son sus principales líneas de producto y su presencia regional y global? Claro, es una pregunta que nos encanta responder a las personas que trabajamos aquí. Una linda historia que nos gusta mucho compartir. El Grupo Lego es una empresa familiar que participa en la industria desde 1932. De hecho, acabamos de celebrar los 90 años de nuestra fundación con un gran evento. Esta empresa fue fundada por una persona llamada Ole Kirk-Christensen en la ciudad de Billund, en Dinamarca. Inicialmente Ole participaba en la industria de la construcción y por diversos factores pues migró a manufacturar y ofrecer juguetes de madera en un inicio. También con el tiempo hubo una migración a los juguetes de plástico con la adquisición de las primeras máquinas de inyección y bueno, toda la gran creatividad e innovación que siempre nos ha caracterizado nos lleva actualmente a contar con una amplia gama de líneas de producto, tanto propias como las icónicas Lego City, Lego Creator, Lego Architecture, Lego Duplo, solo por citar algunas, y claro, magníficos colaboraciones y licenciamientos con marcas también espectaculares alrededor del globo. Un dato muy, muy relevante para nosotros a compartir es también el significado del nombre de nuestra compañía. El vocablo Lego viene de la conjunción de dos palabras o una frase en idioma danés, que sería Leg God, que significa jugar bien. Entonces, pues desde el nombre de la compañía tenemos implícitos estos conceptos del juego y de la calidad misma. Actualmente la empresa cuenta con una presencia comercial en 120 países, contando con un headcount de más de 20.000 colegas. Tenemos plantas de manufactura en Billund, donde inició todo, en Dinamarca. También tenemos una planta en Kladno, República Checa, una más en Irgaza, en Hungría. Estoy hablando de Europa. Las operaciones de América se basan en nuestra planta de manufactura en Monterrey, donde estoy actualmente localizado. Tenemos una planta también en Yaxing, en China. Recientemente se han anunciado un par de inversiones más en plantas de manufactura, una en el sureste asiático, específicamente en Vietnam, y una más, la última anunciada en Virginia, en Estados Unidos, claramente con el objetivo de consolidar nuestra presencia en los diferentes mercados y, bueno, pues poner a la disponibilidad nuestros productos a manera que son demandados en los diferentes mercados, ¿verdad? Contamos con hubs administrativos en diferentes partes del globo, por ejemplo, el headquarter que tenemos en Billund, Dinamarca, también tenemos oficinas en Londres, en Estados Unidos, en Singapur, en Shanghái. Contamos con más de 30 oficinas de ventas alrededor del globo y más de 800 tiendas de la marca. A grosso modo, este es el contexto del Grupo Lego en la actualidad. Realmente impresionante, y también no deje de impresionar la gran presencia que tienen en América Latina con esta planta maravillosa que podemos ver de fondo en Monterrey, por lo demás una ciudad maravillosa y preciosa en México que tanto queremos desde este podcast.
Iván, Lego es una empresa que, como tú describías, se ha caracterizado fuertemente por la innovación, por el desarrollo tecnológico, pero también para las personas que estamos en el mundo y en el ecosistema de la sustentabilidad, es uno de los grandes ejemplos en la promoción del desarrollo sostenible. ¿Por qué es tan importante la sustentabilidad para una compañía como Lego? Claro, en Lego como organización basamos nuestro modelo operativo y comercial en una serie de conceptos que compartimos en toda la organización, permeados desde la misma familia de dueños, por el panel de directores, hasta cada una de las organizaciones regionales y locales. Nuestra misión primordial es inspirar y desarrollar a los constructores del mañana. Tomamos a los niños como nuestro role model y estamos muy comprometidos en jugar nuestra parte en construir un futuro sostenible y en la creación de un mundo mejor para que ellos lo hereden. Basamos esta misión fundamental en 4 promesas principales, que bueno, guían nuestro actuar y nuestras decisiones en el día a día. Quisiera enunciarlas muy brevemente. Claro. La primera de ellas es nuestra promesa de juego, o el Play Promise, en el cual compartimos la alegría de construir y el orgullo de crear. La segunda es nuestra promesa hacia las personas, o el People Promise, donde aseguramos el tener éxito juntos. Después tenemos una promesa hacia nuestros socios comerciales, o el Partner Promise, donde aspiramos a crear valor de manera mutua. Y finalmente, pero no menos importante, nuestra promesa al planeta, o el Planet Promise, donde nuestra aspiración es tener un impacto positivo en el mundo que nuestros niños van a heredar. Como tú puedes ver, los principios básicos de la sustentabilidad corporativa no solamente son importantes para nosotros, están implícitos en el modelo del negocio. Entonces, pues los vivimos en todo momento. El Grupo Lego pues está adherido a los principales acuerdos en materia de sustentabilidad, siendo la primera empresa de nuestra industria en unirse al Pacto Global de Naciones Unidas por allá del año 2003. Y bueno, actualmente direccionamos nuestro approach en estrategias con respecto a los objetivos de desarrollo sustentable. Trabajamos principalmente en 2 de ellos, el objetivo número 4, que habla de educación de calidad, y el número 12, que habla de consumo y producción responsable, ¿no? Vemos en este par de objetivos la mejor oportunidad para generar el impacto positivo en la vida de los niños y en nuestro planeta como tal. Fantástico. En la estrategia de sustentabilidad de Lego, observé 3 pilares que son fundamentales. El primero es niños, ya que los toman como role model. Segundo, medio ambiente. Y tercero, personas. Son tan importantes que te agradecería que cubriéramos y cuáles son los objetivos de cada uno de estos pilares que son tan, tan importantes para la estrategia de sustentabilidad de Lego Group. Por supuesto. Me gustaría iniciar con el pilar que tiene que ver con la niñez o los niños. Nuestra aspiración es liderar el esfuerzo para que todos los niños puedan desarrollar y aplicar la amplitud de sus habilidades y capacidades para mejorar sus vidas. A su vez, esto va a tener claramente beneficios para nuestro planeta y obviamente hacia la sociedad misma. Tenemos ciertos objetivos en este pilar. El primero de ellos, quisiera enunciarlo como el aprendizaje a través del juego, el concepto de aprendizaje a través del juego. Nosotros creemos firmemente que cuando los niños juegan, ellos están aprendiendo. Y a través de esos aprendizajes adquieren y desarrollan esas habilidades que van a utilizar a lo largo de su vida. Por lo tanto, aspiramos a llevar este tipo de actividades al mayor número de niños que podamos año tras año. En 2021, por mencionar algunos datos, logramos llegar a más de 3.5 millones y en 2022 buscamos llegar a 6 millones para finales de este año. Tenemos también con un programa que se llama Be the Change, donde a través de actividades de juego tratamos de dar la oportunidad de aprender sobre el tópico de sustentabilidad de los niños. En este programa tenemos actividades tales como la generación de talleres en el COP26 en Glasgow el año pasado, donde grupos de niños compartieron de sus reflexiones e ideas en tópicos como economía circular o soluciones al cambio climático. Alguna otra iniciativa que pudiera mencionar que fue la celebración del Día de la Tierra online el año pasado, donde también ciertos grupos de niños compartieron sus ideas de soluciones para el futuro sustentable utilizando nuestros productos. Los padres de familia y las personas que asisten a los niños en sus etapas más tempranas de vida son críticos para su desarrollo. Entonces, parte de nuestros objetivos también están desarrollados hacia estas personas. Tenemos un programa que se llama Prescription for Play,
que está basado hasta el año pasado en Estados Unidos, en donde tratamos de apoyar a generar habilidades y comportamientos de beneficio para los niños en personas que los atienden en sus edades de los 18 a los 36 años. En este programa se les hace entrega de sets de Lego de nuestra línea Duplo, que es la línea que está enfocada a estos rangos de edad, y bueno, logramos distribuir más de 600,000 kits en 2021, teniendo este año 2022 el objetivo de llegar a poder distribuir 1.5 millones en Estados Unidos y extender nuestro programa a tres países más y poder compartir por ahí de medio millón de kits más. Tenemos también, por supuesto, la parte de seguridad de nuestros productos en el pilar de niñez, donde, bueno, pues nuestros productos aspiramos a que sean seguros, que siempre mantengan un estándar alto de calidad y, bueno, que desde el diseño promuevan el bienestar hacia la niñez. En el 2021 tuvimos el 12º año consecutivo con 0 recalls de nuestros productos y, bueno, en el ámbito digital también estamos comprometidos a ofrecer experiencias de clase mundial que sean siempre seguras desde el diseño. Por tanto, generamos programas a través de los cuales ofrecemos herramientas a las familias para que los niños se conviertan en ciudadanos digitales responsables. En el pilar de personas, trabajamos en dos vías, siendo la primera de ellas el tratar de garantizar que todos los involucrados en crear productos Lego pues trabajen en entornos seguros, diversos, inclusivos y de apoyo. Tratamos de mantener ambientes de trabajo seguros y motivantes a través de cumplir y exceder las legislaciones locales e internacionales a las cuales debemos estar alineados, y bien, tener programas de motivación y satisfacción a través de encuestas y mejora continua año tras año. Contamos con esquemas de flexibilidad para todos los empleados. Hace poco se presentó un programa de extensión de periodos de ausencia por paternidad y maternidad, por dar algún ejemplo. Y bueno, trabajamos con distintas organizaciones líderes alrededor del mundo para generar estrategias y programas de diversidad e inclusión que nos lleven a direccionar de la manera más óptima este tópico tan importante. La segunda vertiente del pilar de personas habla de tener un sourcing responsable de la cadena de valor de nuestros productos. Entonces trabajamos con nuestros proveedores a través de un programa que se llama Principios de Negocio Responsable, los cuales ellos se adhieren y, bueno, direccionamos tópicos como derechos humanos, trabajo infantil, combatir la esclavitud moderna, hasta tópicos de seguridad, salud y medio ambiente también. Excelente, excelente. De hecho, me gustaría enfocar ahora como tema central del podcast, Iván, y gracias al gran desarrollo que ustedes han generado, se enfocan particularmente en dos temas, que son la acción climática y la economía circular, ya que hablaste sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12. Partamos por acción climática para después entrar de lleno en el tema central que nos motiva, que es la circularidad. ¿Cuáles son las metas y los objetivos de estos dos pilares de este punto tan importante que es medio ambiente? Por supuesto, en el pilar de medio ambiente, iniciando por la vertiente de acción climática, actualmente trabajamos en un objetivo basado en ciencia. Fuimos la primera empresa de la industria del juguete en anunciar un objetivo de este tipo, el cual nos compromete a reducir nuestras emisiones absolutas de carbono en un 37% para el 2032. Tenemos una estrategia para generar estos resultados que tiene que ver con seguir invirtiendo en materiales sustentables que reduzcan la huella de carbono en nuestros productos y empaque, añadiendo, por supuesto, más y más circularidad a nuestro modelo. Como ya lo he comentado, trabajar con nuestros proveedores a través de los distintos programas que tenemos, incrementar la eficiencia de nuestras operaciones en términos de generación de emisiones, expandiendo nuestra capacidad de energías limpias, y en temas de construcción, he mencionado antes que estamos teniendo pues nuevas locaciones, estamos expandiendo algunas de nuestras plantas, buscamos que esas nuevas construcciones pues estén alineadas a los estándares medioambientales más actualizados. Buscamos certificaciones LEED, por ejemplo, para cada uno de ellos. La segunda vertiente en el tópico de acción climática es energías renovables. Nosotros trabajamos para asegurar la compra de energías limpias alrededor de todas nuestras plantas, tiendas y oficinas a través de participaciones en los mercados de bonos de carbono. Esto lo hacemos a través de una empresa del grupo que se llama Kirby, y bueno, nuestro objetivo es lograr esa neutralidad de las operaciones tal cual son al día de hoy para finales de este año 2022.
Qué interesante cómo se va, cómo va convergiendo la necesidad de una visión sostenible, energías renovables y también el fuerte foco de economía circular que están desarrollando. Y como ingeniero mecánico, Iván, no puedo dejar de emocionarme con la imagen que veo de esa planta maravillosa que espero en algún minuto poder conocer. Y entiendo que están desarrollando en términos de operaciones y cadena de suministro grandes iniciativas en materia de sustentabilidad. ¿Cuáles son algunas de estas iniciativas que puedas compartir con el público de Revolución Circular? Por supuesto, en nuestras operaciones, en las plantas de manufactura, como se ha comentado, estamos trabajando fuertemente en expandir nuestra capacidad de generación de energías limpias basadas principalmente en sistemas de paneles solares. Al día de hoy contamos con más de 21 piezas de paneles solares instalados en nuestras plantas de China, Hungría y aquí en México. Alguna otra iniciativa que pudiera yo mencionar tiene que ver con el tópico agua. Aunque nuestras operaciones no tienen un uso intensivo o un uso mayor de este recurso, pues tratamos de ser eficientes en el uso año tras año. En 2021 logramos una eficiencia de consumo de este recurso de un 8.8% comparado contra el 2020, y este año aspiramos a lograr un 10% de mejora comparándonos con un baseline del año 2019. En cuanto a residuos, otra de las estrategias e iniciativas que tenemos es lograr cero residuos hacia rellenos sanitarios o sitios de disposición final. Hablamos de términos absolutos de cero disposición en este tipo de instalaciones. Y bueno, en el 2021 logramos una diversión de este tipo de instalaciones de un 70% comparando contra el 2020. Y bueno, seguimos en ese camino. Tenemos también algunas iniciativas de incorporación de economía circular en insumos de la producción y algunos ítems logísticos. Y bueno, lo mencionado sobre las certificaciones LEED de nuestras construcciones para los tópicos de construcción y algunas también de operación. En cuanto a cadena de suministro, tenemos un programa que se llama Engage to Reduce, en el cual a través del Departamento de Procurement tratamos de proveer de herramientas para que nuestros proveedores puedan dar seguimiento a su desempeño ambiental y colaborar en iniciativas que nos conduzcan de manera conjunta hacia estos objetivos que ya hemos mencionado. Algunos conceptos claves de este programa pueden ser desde la misma identificación de los proveedores clave que deban de participar en las diferentes etapas del programa, diferentes assessments que se tuvieron en ejes como cambio climático, como agua y seguridad forestal, para tener ahora mismo ciclos de reporteo basados en estructuras del Carbon Disclosure Project. Y bueno, nos toca participar también en iniciativas conjuntas para atacar o atender esas diferentes áreas de oportunidad que detectamos. Extremadamente interesante. Iván, en este podcast somos profesionales y muy asiduos a leer los reportes de sustentabilidad de las empresas que nos acompañan en cada episodio. Yo puedo decir que después de leer el reporte de sustentabilidad de LEGO, he quedado impresionado. Primero, por la calidad de la información. Segundo, por lo atractivo e interesante que es. Y por lo demás, invito a que todos lo puedan leer. Y en ese reporte de sustentabilidad presentaron un plan de inversión de $400 millones en los próximos 3 años para acelerar las iniciativas ambientales y de responsabilidad social. ¿Cuáles son estas principales iniciativas? Por supuesto, esta inversión que fue anunciada, como tú comentas, en el año 2020, tiene como objetivo acelerar algunas de las iniciativas que ya hemos estado platicando. Pudiera mencionarte algunas de ellas, como lo es extender los programas de aprendizaje a través del juego, a través de nuestra fundación. También acelerar los programas de desarrollo de materiales sustentables, tanto para los productos como para el empaque. Y bueno, todo lo que tiene que ver con nuestro programa de Zero Impact Operations, el programa de Zero Waste to Landfill, ya mencionado, y la también mencionada neutralidad de carbono de nuestras diferentes operaciones. Excelente y sólidas iniciativas, dentro de las cuales vemos que nuevamente la economía circular juega un rol importante. ¿Por qué es tan importante esta transición hacia la economía circular para LEGO? Claro, la circularidad es un concepto básico para nosotros. El sistema de juego LEGO, de hecho, soporta los principios de un diseño circular. Nuestro producto está hecho de materiales de muy alta calidad, que confiere características de durabilidad, seguridad y consistencia, por lo cual nuestros productos son pasados de mano a mano, generación tras generación, lo cual describe a la perfección un modelo de circularidad.
Nosotros tratamos y estudiamos el cómo incorporar este concepto a nuestra cadena de valor, utilizando materiales y diseños circulares y eliminando todos los residuos que podamos para mantener nuestros productos en juego. Excelente. Y un área que es fundamental para distintas industrias, pero para particularmente para Lego, ya que señalaste que en un comienzo se comenzó con incluso madera para los primeros juguetes y se ha ido avanzando en la ciencia de materiales, que es un área que nos fascina en Revolución Circular, se han señalado o se han mostrado noticias de Lego de grandes avances en términos de mejoras en los materiales. De hecho, una de las últimas noticias que pudimos leer es que Lego fabricaría sus ladrillos de botellas recicladas y un compromiso de transitar hacia un modelo circular total al 2030. Qué importante esa definición, un modelo circular total. Por favor, cuéntanos de este proyecto en particular, de la utilización de botellas recicladas para la fabricación de bloques Lego. ¿Cuál es la visión, los objetivos y las metas que buscan alcanzar al convertirse en una compañía completamente circular? Claro, en el tema de materiales sustentables, tenemos de hecho una inversión anunciada por allá de 2015 en la generación de un centro de desarrollo de materiales. La inversión fue del orden de 1 billón de coronas danesas. Y bueno, este centro se encuentra operando y basamos en él la generación de esta innovación que nos ayude a reducir el footprint de nuestros bricks y cumplir con estos objetivos de migrar hacia modelos circulares e incluir este tipo de materiales en nuestros productos para el 2030. Trabajamos en 2 streams principales. El primero es materiales reciclados y el segundo es biomateriales. Como bien lo comentaste, hablando de materiales reciclados, hace poco fue anunciado o comunicado formalmente nuestro prototipo hecho a base de PET, que viene de botellas recicladas, lo cual es el resultado de 3 años de arduo trabajo de más de 150 expertos que tuvieron que probar más de 250 variantes de este material para llegar hasta el prototipo que fue presentado. El prototipo está aún en vías de ser analizado y desarrollado para poder entrar en nuestra producción. Y bueno, esperamos al corto plazo poder comunicar algunos otros resultados. En la vertiente de biomateriales, en el 2018 presentamos y lanzamos algunos bricks que son hechos de polietileno, que está obtenido de caña de azúcar. Y bueno, esta iniciativa llevó por nombre Plants from Plants, porque los elementos que nosotros producimos con este material son principalmente elementos botánicos. Estos materiales o estos elementos están dentro de nuestro portafolio ya y pues van a continuar hacia el futuro. En esta promesa y en esta transición hacia convertirse en una empresa de modelo circular total al 2030, ¿cuáles son los principales objetivos o metas que se han establecido como Lego? Si es que nos puedes compartir algunas. Por supuesto. Ya lo he mencionado, materiales sustentables en nuestros productos, lo cual implica claramente desarrollarlos y en ese camino estamos. El tema de empaque también es un punto muy relevante para nosotros. Sabemos que nuestros productos están diseñados, como ya se ha mencionado, para ser utilizados generación tras generación. Sin embargo, pues nuestro empaque en muchos casos es desechado y bueno, la mayor parte del empaque está basado en papel y cartón, lo cual nos confiere un 100% de circularidad. Sin embargo, hay pequeñas porciones de plásticos en los cuales nos estamos enfocando y de hecho ya hay un programa para migrar esos plásticos de un solo uso a otros materiales y bueno, está siendo desarrollado con vías a ser completamente implementado en un par de años más. Tenemos también otro programa que tiene por nombre Lego Replay, que es un piloto que establecimos por allá de 2019 en algunos de los mercados. Bueno, este habla un poco sobre extender la vida creativa de los bricks que nuestros consumidores pues no tienen en uso. Sobre ese tema me gustaría detenerme un poco porque desde Revolución Circular hemos sido bien enfáticos en señalar que la economía circular no solamente se trata de recircular los materiales, de reciclarlos, de reparación o de remanufactura, sino que también fuertemente de diseño e innovación que alargue el ciclo de vida de los productos o el uso de estos materiales que son valiosos y que va directamente ligado a la calidad de la producción de estos productos, que claramente en Lego es de altísima, altísima calidad. Este programa Replay lo que busca es donar juguetes Lego usados, alargando el ciclo de vida de estos productos.
¿Cuáles han sido los resultados que han tenido? Que entiendo que ha sido un programa piloto a esta altura solamente en Estados Unidos y Canadá. ¿Cuáles han sido los objetivos y si están pensando el poder expandirlos hacia otras regiones y hacia otros países? Claro, yo creo que has tocado un concepto clave en el tema de la calidad, la durabilidad y la compatibilidad de nuestro producto. Es uno de los retos principales en el programa de materiales sustentables, ya que al momento de desarrollar materiales nuevos, pues tenemos que atender a los estándares que tenemos de calidad en el producto, de seguridad del mismo, así como de la compatibilidad, porque bueno, nuestros productos tienen que ser compatibles, los que son producidos actualmente con los que fueron manufacturados hace, no sé, hace 20 años. Entonces esos conceptos son muy relevantes. Basados en estos conceptos, nosotros sabemos que el 97% de nuestros productos es compartido por sus dueños originales hacia sus amigos y familia de una generación a otra. Sin embargo, con el propósito de inspirar a nuestros consumidores a compartir los bricks que nos están utilizando, se integró este piloto llamado Lego Replay en Norteamérica, como tú has mencionado, en Estados Unidos y en Canadá, a partir del 2019, donde a través de una logística inversa tratamos de compartir este producto para extender ese tiempo de vida. Algunos de los resultados que hemos obtenido, que fueron reportados en 2021, es, pues hemos extendido la vida de más de 133 millones de piezas, lo cual viniera a ser por ahí de 296 toneladas de producto. Nuestro compromiso claramente es extender este programa en la medida que los diferentes mercados lo permitan y se adapten a este modelo de logística. Ahora mismo trabajamos en esta estrategia y bueno, esperamos al corto plazo también poder compartir los resultados. Maravilloso y realmente un ejemplo de circularidad en ambos sentidos, en innovación, en reciclaje de los materiales, pero también en extensión del ciclo de vida que va, como tú señalabas muy bien, Iván, directamente ligado con la calidad. Me gustaría terminar la entrevista volviendo un poco al tema del Centro de Desarrollo de Materiales Sustentables, que para nosotros en el podcast es un tema central, la mejora continua que existe dentro de la materialidad de los productos. ¿Cuáles han sido los otros focos o hacia dónde están viendo que los nuevos materiales van a empujar el desarrollo de Lego en la utilización de materiales que sean mucho más sustentables y con menor impacto ambiental? Por supuesto, la esencia de este centro es precisamente lo que tú comentas, el tratar en un inicio de definir o de acuñar esta definición de materiales sustentables en lo cual hemos ido caminando y aprendiendo en el camino. Y bueno, como comenté, para lograr el prototipo presentado de botellas de PET, se tuvieron que probar más de 250 mezclas de material. Tenemos también lo mencionado de plants from plants. Entonces, conforme vamos avanzando, vamos presentando los avances y bueno, vamos tratando de incorporar estos materiales a nuestro portafolio. Fantástico, Iván. Como última invitación a las personas que están escuchándonos en América Latina y en todas partes del mundo, ¿dónde podemos invitar a las personas a conocer más sobre estos grandes proyectos de sustentabilidad, estos grandes avances en ciencia de materiales, en modelos de circularidad que está desarrollando Lego desde México para América Latina y alrededor del mundo? Por supuesto, me gustaría anunciar las vías oficiales y directas con las que contamos. Tenemos nuestra página en internet, que es lego.com. Los invito a explorar. Tenemos muchísima información, todos nuestros reportes de sustentabilidad, todos nuestros programas están explicados a detalle por allá. Y bueno, nuestro correo electrónico corporativo, que es media o media en inglés, es media@lego.com. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular. Muchísimas gracias por la invitación. Es para nosotros un privilegio participar de tu foro. Y bueno, siempre bienvenido a nuestras plantas de operación y a cualquier sitio donde Lego tenga presencia. Espero que eso ocurra pronto. Me muero de ganas por conocer la infraestructura y todas las grandes iniciativas y desarrollos que nos han contado en esta amable entrevista, Iván. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Y a ustedes, amigos, agradecerles por acompañarnos en este nuevo capítulo de Revolución Circular. Y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso, Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.